Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a otro vídeo. A otro vídeo de Yoyo Fernández, a otro vídeo Linuxero, a otro vídeo de Plasma desde Antergos Linux, Antergos Genio Linux con el escritorio Plasma de los chicos de KDE. Debo decir que, bueno, que aunque ya sabéis que yo soy usuario de escritorios, de entornos GTK como Genome, Cinnamon, XFCE, Mate, también, o Genome, me lo he dejado atrás, lo habrán olvidado, que no me está mucho haciendo Tling últimamente, pero bueno. También uso Plasma, ¿eh? Y de una manera normal y corriente, es decir, que no le pongo ninguna pega, ninguna excusa, ¿no? Y decir que con los años me va gustando más Plasma que otros escritorios. Bueno, aquí estamos. Hoy voy a enseñaros un tutorial sencillito, gracias a los chicos de Antergos, que lo he aprendido, porque yo estoy aprendiendo continuamente cosas. El saber no ocupa lugar, como dice el refrán. El refrán, con R, el refrán, que decimos aquí en mi tierra, Andalucía. Aquí mucho dice refrán con L, ¿eh? El refrán. Un refrán es un flan doble, el refrán. Bueno, después de esta tontería española, os comento, yo estoy en Antergos, ya sabéis que en Antergos es Arch Linux, si abrís el centro de información, KA Info Center, pues veis aquí que nos sale con el logo de Arch, ¿no? El logo de Arch Linux todopoderosa, la madre de Antergos, grandísima, una de las distribuciones Linux o Genio Linux más grandes que existen. Aunque aquí pone Antergos Linux, no Antergos Genio Linux, ¿eh? Y Arch Linux también se denomina como Arch Linux, no como Arch Genio Linux. Pero bueno, el debate eterno, si se dice Linux o Genio Linux, no vamos a tocarlo hoy, que eso ya está más trillado que... Bueno, el tema es si queremos cambiar el logo de Arch por el de Antergos o por uno personalizado. Si quieres poner tu fotografía, si quieres poner... yo que sé, cualquier otra cosa aquí, la fotografía de tu perro o el logo, que tú te hagas un logo mismamente para ti, para tus adentros, pues bueno, vamos a ver cómo cambiar este logo en K Info Center. ¿Cómo se lee? ¿K Info Center o K Info Center? Bueno, de todas maneras vamos a decir K Info Center. Vamos a cerrar K Info Center. Y bueno, nosotros vamos a poner un logo de Antergos que amablemente ya tengo yo por aquí, gracias a un compañero del grupo Antergos en español. Ya sabéis, el grupo oficial en español de Antergos Linux, el grupo Telegram. El amigo Folgi, curioso porque es un Folgi. Bueno, pues ha compartido en el grupo Telegram de Antergos un logo que hizo él a 200x200. El logo debe estar en SVG, formato SVG, y bueno, yo ya me lo he bajado. Y bueno, pues entonces aquí en el hilo correspondiente han pasado las instrucciones de cómo el amigo Tabunet, que no sé por qué usa el logo de Ubuntu con Android, porque está usando Antergos y no usa ya Ubuntu, pero bueno, él sabrá que... ¿Qué hace? Ha compartido las instrucciones. Yo la voy a seguir, pero con una variación, ¿no? Entonces, ya sabes, Antergos en español. Buscarlo en vuestro Telegram. Y si sois usuarios de esta distribución, pues ahí tenéis un grupo en español oficial de la distro, ¿ok? Minimizamos. Bueno, yo ya me he descargado el logo de Telegram. Y lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí... porque cuando te descargas un logo de Telegram se va a descargas, carpeta Telegram Desktop, ¿no? Bueno, aquí tenemos Antergos, el logo que ha compartido, que ha creado el amigo Folgi, ¿no? Lo tenemos, pues yo voy a separar a Dolphin, izquierda, derecha, delante, atrás, 1, 2, 3, que me encanta esta opción de Dolphin. Esto se hace pulsando F3, ¿no? Bueno, pues entonces en esta... aquí vamos a irnos a carpeta personal y... no, mejor dicho, vamos a irnos a raíz, ¿no? A raíz y vamos a localizar dónde está el logo de Arch para saber dónde tenemos que hacer los cambios, ¿no? El logo de Arch, según comentan, según dicen, está en UR, UCR, SARE, SHARE,
About Distro, y aquí dentro veis el logo de Arch. Entonces tenemos que hacer mover este aquí, a esta ubicación. Para, si queremos ver la ubicación editable, aquí por ejemplo arriba, pulsamos F6 o bien en el menú de aquí arriba donde pone, ¿qué pone? Leñe. Tiene que poner por aquí donde sea. Barra de ubicación, ahí está, ubicación editable. O bien le dais aquí o F6. Esto no va a servir ahora, ya os diré por qué. Bueno, para saber en qué panel estamos trabajando, picáis. Ahora estamos al derecho, está un poco más blanco. Si queremos ir al izquierdo, picamos en el izquierdo y en la ventana de izquierda y está un poco más de eso, más blanco, ¿no? Bueno, vamos entonces a cambiar el nombre, ¿no? Tenemos que poner Arch Linux -logos. Yo creo que tiene que tener el mismo nombre, así que vamos a cambiarlo. No sé si funcionaría con otro nombre, ¿no? No obstante, Arch Linux -logo. Y el formato SVG. Bueno, ya tenemos el nombre cambiado. Igual ahí está el nombre cambiado. Ahora, lo que podemos hacer para trabajar en el mismo sitio y no tener que ir a abriendo terminales a diestro y siniestro, vamos a abrir una terminal embebida en Dolphin. Esto es una maravilla, Dolphin. Eso se hace pulsando F4. Ok, ya lo tenemos aquí. Vamos entonces a agrandar aquí, ¿no? Bueno, tenemos aquí panel de la izquierda, ventana izquierda, en la ubicación de descargas Telegram Desktop, y tenemos el de la derecha con Ursare About Distro. Vamos a hacer una copia de seguridad, primero del archivo este, por si las moscas. Bueno, hacer una copia de seguridad en el mismo directorio con la terminal, que se puede abrir Dolphin como ROM mediante no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo, echando una instancia al gobierno de turno. Sí, nosotros vamos a hacerlo desde la terminal, que ya en su día hice un tutorial de cómo de cómo mover cosas por la terminal sin necesidad de abrir Dolphin como ROM. Bueno, sudo mv, que es mover, sudo mv mover, vamos a picar aquí. ¿Para qué? Para no tener que copiar la root a mano. Es decir, agarramos con el puntero del ratón, bajamos abajo a la terminal de abajo, embebida, y le escogemos pegar posición. ¿Ok? Es fácil, ¿no? No hay que escribirlo a mano. Y ahora lo que tenemos que hacer es renombrarlo. Pues entonces, nuevamente, pues arrastramos otra vez. Vamos a ver. Qué calor hace, es que tengo muchísima calor. Pues vamos a coger con el puntero y arrastramos aquí otra vez, pegar posición. Ya tenemos doble. Pero aquí, detrás del punto SVG, le vamos a denominar como punto back, por ejemplo, ¿no? Para que sepamos que es un archivo de respaldo, ¿no? Y tenemos la ruta completa, sudo mv, que es mover, usar la ruta con el archivo final, que sería arlinux y el logo svg, y vamos a poner la ruta y el archivo final, pero acabado en punto back, que sería un respaldo. Damos a intro y ponemos nuestra contraseña. Y parece ser que ya está todo correcto. Lo veis por aquí, ¿no? arch-linux.svg.back. Al tener esa extensión de .back, el sistema ya no va a tomarlo. Vamos a ver si cae InfoCenter. Ahí veis, ¿no? No sale absolutamente nada. En blanco. Oh my god. Oh, esto es una locura. No, bueno, pues no. Lo tenemos en blanco. Y ahora, eso es por si queremos recuperar el logo de Arch, ¿no? Nuevamente tendríamos que renombrarlo, volver para atrás y renombrarlo, pero sin el punto back. Ahora, mover este, el logo de Antergos, hacia aquí. Bueno, aquí hacemos lo mismo, para que nos muestre la ubicación arriba, estando picado con el ratón en la izquierda, damos F6 y ya tenemos la ruta aquí arriba. Entonces, ahora hacemos, este vamos a copiar. No vamos a mover, vamos a copiar para conservar en descargas Telegram el original. Hacemos así, sudo cp, y sudo, nunca mejor dicho, porque estoy sudando como un pollo, así termino el vídeo ya. Sudo cp, que sería copiar, y arrastro, como el juego de las cartas, ¿no? Arrastro. Arrastramos aquí abajo al terminal y escogemos pegar posición. Tenemos sudo cp, home, yo descargas, pam, arch linux, guión logo, svg. Y ahora lo queremos
mandar aquí, ¿no? A este directorio raíz. Pues simplemente copiamos la ubicación, le decimos copiar y dónde está leña que se me ha ido aquí. Aquí está. Tenemos que clicar en el de la izquierda, porque si pico aquí, se me va a la terminal también de bajo embebida a la derecha, a la ventana de la derecha donde está el back, ¿no? Pico nuevamente a la izquierda, que es donde voy el archivo a copiar, estando aquí. Bueno, nuevamente para arriba, sudo, bueno, ya se me ha movido. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Madre mía. Sudo cp, arrastro, aquí pegamos posición y ahora, antes se había copiado, pegar. Ahí tenemos, sudo cp, home, yoyo, descargas, telegram, desktop, arlinos, logo, svg, lo vamos a copiar a pursare about -distro, le damos a intro y lo tenemos ya copiado. Efectivamente, como lo veis aquí, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué alegría, qué alboroto. Y ahora vamos a minimizar y abrimos nuevamente K-Info Center. ¿Dónde estás, K-Info Center? Canalla, aparece. No te veo. ¿Por qué no lo veo yo ahora? No sé. Aquí está, K-Info Center. Y tenemos nuestra maravillosa Antergos en Linux con el maravilloso, ¿cómo se llama? El logo de Antergos, ¿no? Nada más, eso es así de rápido, de fácil y de indoloro. Y simplemente todo se hace desde aquí, desde Dolphin, la terminal embebida y dividiendo la ventana en paneles, en izquierda, derecha y ya está, ¿no? Vais cambiando uno a otro y si queremos cerrar la terminal embebida F4 y si queremos cerrar los paneles F3. Ubicación editable F6, para dejarlo si queréis normal y ya está, aunque a mí me gusta más en editable. Así de fácil, así de sencillo y de rápido es hacer las cosas en Linux y sobre todo con Dolphin, que es una auténtica maravilla. Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, estoy enamorado del gestor de archivos Dolphin. Es una auténtica maravilla, ¿no? Como hay ninguno, ni Nautilus, que está años luz de distancia de atrás. Quizás Nemo, quizás Tunar de XFCE o Nemo de Cinnamon, pero no son Dolphin de ninguna de las maneras. Nada más, de Yoyo Fernández, de Yoyo 308 en Twitter, en Telegram, y bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Y gracias nuevamente a los chicos de Antergos, a los chicos de Antergos en español en Telegram, grupo oficial Telegram de la distribución, ¿no? Olvidarse que somos grupo oficial en español, que no somos aficionados. Nada más, nos vemos. Feliz semana, iba a decir con feta, pero al final lo voy a decir con ese. Feliz semana y os espero aquí en otro vídeo o en los audios con otro podcast. Nos vemos. We'll be right back.